contento y ya más, más tranquilo, porque ustedes saben que cuando uno tiene ese tipo de competencias, o sea, la meta, el objetivo es llegar a la de oro. Literalmente empecé de cero, porque yo incluso tuve que aprender hasta caminar. Lo único que tenía nada más era los conocimientos de ser un deportista profesional, el conocimiento de jugar bádminton, porque al final la técnica no se pierde. Lo bonito es de que todo lo que tuve que pasar, porque la verdad tuve que pasar con muchas cosas bien difíciles, tanto dolor, muchas cosas difíciles, que al final pues cuando uno gana, yo siempre he dicho, cuando uno gana este tipo de resultados, es mirar atrás y saber pues, de que todo ha valido la pena, es lo que hace uno seguir madurando, no solo deportivamente, sino como persona. Es la primera vez que me pasa. Primera vez no tanto que me lesione durante un partido, porque cuando es torneo normal, pues uno tiene una pequeña lesión, lo que primero que hace uno es salirse, porque es mejor tirar un torneo, no tirar 5, 10, 20 torneos por una lesión. Pero un evento importante nunca me había pasado. Pero ya cuando íbamos 14-7, me recuerdo bien, hubo una jugada, en el nivel es un tiro, donde yo me tiro, pero no me tiro por el dolor, sino que parte del juego. Y ya cuando me quise levantar, ya la pierna izquierda ya no me dio. Sentí tanto dolor que ya no pude, entonces me tuve que apoyar, incluso hasta con la raqueta, no sé si se recuerda que me dio. Entonces ahí dije yo, bueno, hasta aquí pude ir. Pero en esos momentos realmente uno lo que menos quiere es salir de un partido por una cosa. Ahí salió el segundo Kane, salió mi segunda garra, puede decir, mi segunda fuerza, pues de ahí pues donde cambia todo. Agarré el teléfono y vi un mensaje de Chema que decía Osleni no pudo con la presión. Pues solo así me escribió. Entonces ya cuando yo quise revisar, el Chema ya se estaba regresando y ya cuando tenía que ir con la curiosidad y ya vi el cuadro, vi los resultados y se me hizo extraño. Entonces ya cuando lo vi, pues ahí había un motivo más para recuperarme primero y entrar con todo para mí. La gente que estuvo ahí me sorprendió que me hayan, que estuvieran ahí apoyándome, ya que como quiera no, pues yo era el rival a vencer. Y saber de que al final pues se pusieron ahí apoyándome, la verdad, muy agradecido porque al final, claro, ya todos somos jugadores profesionales, no nos tendría por qué afectar lo que está alrededor de la cancha, pero quiero no, pues es algo extra, es un detalle extra. Primero agradecerle a Dios, pues que me da la oportunidad o tener el talento para poder practicar un deporte, y sobre todo a mi familia que me ha apoyado desde niño, porque lastimosamente aquí en Guatemala, en Latinoamérica, se comete el error de que el niño quiere hacer algo, pero el papá no lo deja. Más en el deporte, que piensa que es como un desperdicio de tiempo porque el niño no quiere estudiar o más así. Esa cosa no es así. Es de saber de que yo tuve la oportunidad de que mis papás pues, me apoyaron en todo momento. Entonces esa es la clave de un deportista. Desde que me pasó todo lo que me pasó en 2013, yo me di cuenta que es bueno tener objetivos, tener planes, tener cosas, pero también uno tiene que saber que en el camino pueden pasar muchas cosas. Y ahorita nada más vivo el día a día, y ahorita lo primordial es clasificar a Juegos Olímpicos. Entonces, ahorita nadie me va a sacar a mí de ese camino, que es clasificar a Juegos Olímpicos. De ahí pues tengo mis planes, solo que pues todo va a depender qué vaya a pasar en ese momento. Llegar a Juegos Olímpicos, cuando termine mi participación en Juegos Olímpicos, pues de ahí saldré para uno de mis destinos o de uno de mis objetivos o de mis planes en la vida. Hola, soy Kevin Cordón, medallista de los Juegos Panamericanos de Toronto. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a todos los lectores de Pudding News por el apoyo que me han brindado antes y durante las competencias. Y también quiero aprovechar para invitarlos este 2 al 6 de septiembre, pues habrá un torneo en la Federación de Bádminton. Espero su apoyo también. Muchas gracias. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.